Estamos muy contentos con, con la noticia reciente de que ANEP este, nos ha confirmado la reimpresión de 500 ediciones del libro, esto va ahí por parte de, de ANEP, con el objetivo de que esos libros sean este, distribuidos en centros educativos de todo el departamento de Paysandú. Esto surge este, a partir de, de un encuentro allá por el mes de julio, agosto, con quien era el presidente de Codicen, con, con Robert Silva. Este, bueno, después de aquella declaración de, de interés por parte de ANEP, este, se le solicitó la, la posibilidad de poder justamente imprimir más ediciones con la finalidad de poder hacer este, que el libro llegue a todos los centros educativos, este, tanto de primaria como de secundaria, del departamento de Paysandú. Que era un poco este, un, una aspiración, un sueño que teníamos como, como equipo de proyecto, ¿no? junto a Moisés Basadón y Carolina Neiburg, de que, bueno, de que este libro, de que este material circulara por, por Paysandú, y bueno, con este sentido descentralizador también, ¿no? de poder llegar este con estos contenidos y en definitiva con la cultura este, a, a, todo, a todos los niños, niñas y adolescentes del departamento. mira en un año y medio que, que, que tiene ya la, la publicación, hemos recibido muy buenos comentarios, particularmente de, de maestros, docentes, que tanto en primaria como secundaria han trabajado con, con el libro. Nosotros incluso particularmente hemos generado instancias de taller este, con, con, con Moisés haciendo este, talleres de dibujo y creación también y, y llevando propuestas didácticas ¿no? referidas a los contenidos a escuelas y liceos y ha tenido una respuesta muy, muy positiva realmente. Este, además también el libro integra todo lo que es código QR, ¿no? Este, y bueno, invitaciones también a, a realizar actividades que más allá del aula se puedan generar en, en los propios lugares donde ocurrieron hechos históricos y demás. Por lo tanto, estamos muy contentos, creemos que es un proyecto que, que puede seguir este, dando, dando resultados y en ese sentido estamos trabajando, porque bueno, ahora tenemos un poco el objetivo de... De, de llevarlo también a, a un portal web y, bueno, y ver que, este, que esos contenidos los podamos seguir, en definitiva, democratizando ¿no? a través de la tecnología.